voy a contar que hay maneras maravillosas de estar libres de toxinas en nuestro hogar. Para la limpieza del hogar podemos ir reduciendo todos aquellos tóxicos que dañan al cuerpo, a nuestros niños, a nuestras mascotas. Y una solución son los aceites esenciales. A mí me gusta hacer las mezclas en base de vinagre y de bicarbonato. Es en proporción una, depende del frasco que tengan, pero es una de bicarbonato de vinagre por dos de agua y dos cucharaditas de bicarbonato. Hay que ponerlo lentamente porque si no hace mucha espuma. Y luego a esa base le puedes agregar aceites diferentes para lo que quieras. Por ejemplo, a mí me encanta trapear con hierbabuena. Huele delicioso y queda el piso súper bien, brillante, hermoso. Me gusta hacer la mezcla y nada más que le pongo un poco menos de vinagre para las plantas. Les voy a contar, yo tenía un naranjo que creció literal de una semilla que mis hijos aventaron una maceta y entonces lo amamos demasiado porque es nuestro naranjo y de repente nos cambiamos de casa y le empezó a salir una plaga horrible que se lo empezó a comer. Bueno, sacamos los aceites, le pusimos lemongrass, menta y melaleuca. Y no saben, a la semana ese árbol no solamente se le quitó ese arbolito, no solamente se le quitó la plaga, sino que empezó a retoñar y a dar flores de hermosa. Entonces para nuestras plantas no hay nada como la natural. Y además si son plantas frutales, pues son totalmente orgánicas y no metemos nada de químicos para eliminar plagas. Luego podemos utilizar para limpiar nuestros muebles el cedro. Si ustedes van a limpiar madera, les recomiendo muchísimo con aceite de coco ponerle unas 30 gotas de cedro y van a ver cómo su madera vuelve a tener vida, vuelve a tener ese olor a nuevo, a madera deliciosa. Entonces, no olviden, para la madera el cedro es lo mejor. Luego para la cocina. Para la cocina yo uso diferentes aceites. El limón me encanta para limpiar las superficies. Y si voy a ir hacia donde está más cochambre, donde ya se ve la estufa que se te queda horrible, la toronja. O sea, es como magia, es así de que pasas unas gotitas de toronja, la dejas remojar, la dejas que se pues tenga el efecto químico unos 5 minutos y después limpias normal. No necesitas ponerte guantes porque te van a hacer las manos horribles. Al contrario, me estás limpiando y con el efecto de los cítricos que son de energía, de alegre, bueno, limpias y cantas feliz. Para la cocina eso. Luego, ¿qué les puedo recomendar? Para desinfectar las cosas de los niños. Como saben, tengo 5 niños y entonces de repente traen los bichos de la guardería, del colegio, y para poder tener sus cosas limpias, tanto el material de la escuela como juguetes, no hay nada mejor que Purify. Háganse un atomizador con Purify y entonces rocíen los peluches, rocíen los juguetes y además de que huele delicioso y ese mismo ambiente va a ayudar a que mueran algún patógeno en el aire, les va a dejar todos los juguetes y todo el material súper limpio. Bueno, hay mil cosas más que podemos utilizar. En otro video se las cuento. Gracias.